Bueno, nada, muchas gracias, Alberto, Felipe. No sé, no sé. Bueno, yo soy Alberto. Sí. Yo soy Felipe. Felipe. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarnos. Nada, son 30 minutos de charla, 15 minutos de preguntas. Y están los comments para dar feedback. Luego, si queréis poner uno, pues estupendamente. Y nada, os dejo ya vosotros para cerrar este evento. Vale, muchas gracias. Muy bien. Pues nada, muchas gracias a todos por venir. Sabemos que es la última charla ya de la conferencia, así que vamos a intentar hacerlo lo más ameno posible. Nosotros somos, como ya hemos dicho, Felipe, mi compañero, Alejandro Capdevila, que no ha podido venir, y yo, Alberto Rausey, o Rau, para los amigos. Y somos backends en Mercadona Tech, y bueno, pues como buenos backends, no nos gusta dibujar ni diseñar, como podéis ver. Ah, mira, genial. Claro, pero esta hora que hay que enchufarlo. No tiene por claro. No tiene por tu USB. No pasa nada, no pasa nada. No. Le vamos dando. No pasa nada, no pasa nada. ¿Tu regleta? Aquí. Buah. Gracias desde aquí a Apple por quitar los USBs. Esta regleta creo que no tiene... Ah, mira. Bueno, pero esto... Ah, vale, vale, sí, perfecto. Ah, mira, que sí que tenía USB-C. Bueno. Vale, a ver. Uf. Habría sido muy mágico, la verdad. Es que igual se lo fue. Porque es la primera diapositiva, ¿no? Ya, pero... Ah, espérate que está en off. Vale, no pasa nada. No pasa nada. Desde aquí. Vale, pues nada, como estaba contando, somos backends en Mercadona Tech. Y como buenos backends... Ah, mira, ahora ya sí. A ver. ¿Cómo? Dale, 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 dale. Click. 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 Adiós. ¡Ole! ¡Ole! Muy bien. Vale, perfecto. Pues como estaba contando, como buenos backs que somos, un día... A ver si tengo que apuntar o algo. Hacia abajo. ¿Es que es el de abajo? Ah, vale. Gracias. Como somos backends en Mercadona Tech y un buen día cogimos una tarea del Jira, nos pusimos a programarla y nada, estábamos muy contentos, muy felices de hacerlo, lo subimos a producción, nosotros tranquilos, todo bien. Cuando de repente, ¡boom!, empiezan, nos llaman de incidencia, el código falla, entonces aquí es ya cuando nos tuvimos que replantear un poco nuestro código. Bienvenidos al refactor de contenedores, un cambio en el core de la aplicación silencioso, o no tanto. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vale, en primer lugar, hablaremos un poco del contexto, de qué es esto de los contenedores y demás. El problema que nos ha llevado hasta aquí, la solución que adoptamos, la estrategia que seguimos, algunos incidentes así que surgieron por el camino. Y finalmente os daremos unas conclusiones, por si en algún momento os tenéis que enfrentar a algo parecido, pues que podéis tomar algún consejo. Vale, muy bien. Pues, ¿qué es esto de los contenedores, Felipe? Cuéntame. Yo te cuento. Vale. Bien. Nosotros nos dedicamos básicamente a gestionar todo el stock de las tiendas de Mercadona, el stock físico, y todo lo que tiene que ver con el stock. Desde que los camiones llegan con todos los productos a las tiendas, a luego pues todos los procesos que se pueden hacer con todo ese stock, ya sea pues... roturar productos cuando se rompen, donarlos, bueno, os podéis imaginar todo en general, ¿no? Y entonces, bueno, todo este refactor lo hemos hecho dentro de una pequeña parte de nuestro código, que es de las más importantes, que es la referida a contenedores, ¿vale? Entonces, por enseñaros un poco, aquí tenemos uno de nuestros vídeos de formación, en concreto del proceso de descarga de los contenedores, ¿vale? Que nada, básicamente, pues todo lo que llega a la tienda en camiones, que son camiones con mogollón de contenedores,
Pues con nuestra aplicación, que ahí la podéis ver, van escaneando las etiquetas y pues les aparece todo lo que tiene dentro el contenedor, los contenedores que esperan, ¿no? Así pueden ir contrastando dependiendo de pues toda la operación que están haciendo, ¿no? Y ahora por aquí, pues, bueno, ahí está el menú y eso, al final todo esto va referido a los contenedores, todas las operaciones que se pueden hacer con ellos. Bien, ahora que ya sabemos un poquitito de sobre qué es todo esto del refactor, nuestro problema aquí realmente era que teníamos en toda esta parte del código que era todo legacy code, ¿vale? Y, por ejemplo, ¿qué podría ser legacy code, Raúl? Puede que sea código antiguo. Puede ser código antiguo, pero en este caso no solo era código antiguo. O sea, realmente todo este proyecto surgió hace unos 3 años y nosotros los 3 backends de ahora llevamos unos 2 años en el proyecto. Y realmente pues tampoco es que fuese un código que tuviese ni 10, ni 15, ni 20 años. O sea, tampoco es que fuese tan viejo. ¿Qué más cosas podría ser? No sé, un código sin test. Podría ser un código sin test, pero en este caso sí que tenía test el código. De esto hablaremos ahora un poco más adelante. Entonces, realmente para nosotros definir esto como código legacy era realmente que ninguno de nosotros llegaba a entender del todo este código, ¿no? Y eso, aunque el código aún así no era tan viejo como puede parecer, también se había hecho principalmente con un contexto totalmente diferente al que tenemos ahora mismo. Todo este código se hizo cuando la aplicación estaba usándose solo en unas 5 tiendas y a día de hoy estamos casi en 1.700 tiendas, que es básicamente toda la cadena de Mercadona, tanto en Portugal como en España. Entonces, claro, luego también este código se hizo por personas que no estaban en el equipo, o sea, ninguno de nosotros 3 tocó este código ni lo hizo cuando en sus inicios, y todo esto pues iba aumentando pues toda la carga cognitiva de este código y la complejidad luego al tocarlo. También, bueno, lo he dicho, como sí que estaba testeado, el código estaba totalmente testeado, pero los tests eran demasiado complejos y nosotros que, por ejemplo, utilizamos TDD, que siempre lo primero a lo que vas es a los códigos y realmente utilizamos los códigos casi como una herramienta de documentación más que como otra cosa, pues cada vez que teníamos que añadir cualquier cosa en toda esta parte nos era muy complejo realmente, pues solo el hecho de entender lo que hacía un código, o sea, un test, pues imaginaos entender lo que hacía el código, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto al final se acabó convirtiendo en que en esta pequeña gran masa de basura, cada vez que teníamos que tocar algo, pues íbamos añadiendo pues una pequeña cosita más, otra más, otra más, en plan, bueno, aquí no pasa nada, vamos a seguir añadiendo. Luego también todo este código, pues la representación de los datos era una mierda, por así decirlo. Era un jaleo cada vez que, bueno, ese meme de ahí somos cualquiera de nosotros cada vez que teníamos un problema con algún contenedor. Mirando tanto en métricas, en base de datos, en logs, en 20.000 millones de sitios, solo para tener un poco de trazabilidad de lo que había pasado con un contenedor. Y esto nos complicaba mucho pues, la vida y todo en general. Y bueno, pues todo esto se resumía en que cada vez que teníamos que tocar este código, ya sea para añadir algo, para cambiar algo o lo que sea, pues estábamos cagados, porque significaba que probablemente le íbamos a liar o íbamos a tardar mucho. Realmente era algo que nos complicaba mucho la vida, ¿no? Entonces, bueno, aquí está un poco el kit de la cuestión, por así decirlo, en cambiarlo. ¿Por qué no lo habíamos cambiado hasta ahora? Pues porque realmente todo este código hasta día de hoy pues estaba ahí sin pedir pan, funcionaba, no había ninguna razón de peso para cambiarlo. Y bueno, pues sí, código legacy, código de mierda, está muy bien. Pero mira, de hecho, estuvimos hace una semana en una conferencia y nos dijeron que el código legacy muchas veces se ve como código de mierda, pero que también se puede ver como código que lleva generando dinero en producción durante muchos años, ¿no? Entonces, bueno, aquí fue cuando realmente decidimos cambiar y darle una vuelta a todo esto, porque de repente desde el lado de producto pues, se quisieron hacer y añadir mogollón de cosas nuevas a todo este código. Entonces aquí es cuando ya dijimos, vale, antes de seguir aumentando toda esta gran masa de basura que tenemos por aquí, vamos a dar un pasito atrás y vamos a pensar un poco todo esto, ¿no? Y pues aquí es ya cuando empezamos a reunirnos un poco y empezamos a, antes de empezarnos a picar el código y a programar lo que es todo el refactor, tuvimos varias reuniones en las que nos pusimos unos objetivos. Entre ellos, pues por ejemplo, nos pusimos como objetivo no causar ningún problema técnico con todo esto, que bueno, es un poco ambicioso cambiar el core de tu aplicación y que nada se rompa. No lo cumplimos, luego os hablaremos de ello más adelante. También queríamos como tener un scope muy claro de todo el código y el refactor, de que solo queríamos cambiar el código, no, ni añadir funcionalidad ni cambiar nada de lo ya existente, simplemente que todo lo que funcionaba siguiese funcionando igual, pero de diferente manera.
Esto lo conseguimos también. Luego, queríamos reducir los problemas técnicos causados por toda esta parte después del refactor, ya que antes de hacerlo, todas las semanas teníamos problemas referidos a contenedores y a todo esto. Al final, no paraba de causarnos problemas. Esto también lo hemos conseguido. De hecho, desde el refactor casi no hemos tenido casi ruido, ni hemos tenido ningún problema de relacionado con todo esto. Luego también queríamos, bueno, en general, mejorar la calidad del código y la legibilidad. Esto es un poco difícil y es un poco abstracto de medir, pero bueno, sí que lo conseguimos. Luego os enseñaré un cachito de código en el que lo vais a ver muy claro. También queríamos introducir nueva funcionalidad en este código fuese más fácil y requiriese menos tiempo. De hecho, esta era la principal razón de peso, ya que teníamos que introducir mucha funcionalidad. Y también lo conseguimos. De hecho, muchas de las cosas que queríamos meter, solo con el mero hecho de haber hecho el refactor, ya nos vinieron de gratis. Así que guay por ahí. Luego, mejorar las métricas. Como os dije, tanto la capa operativa como la capa analítica eran un caos. Y ahora lo que hemos hecho ha sido simplificar mucho todo. Tenemos ya estados, controlamos exactamente qué pasa con un contenedor dentro de nuestro sistema. Y esto lo hemos replicado en la capa analítica, de la misma manera. Entonces, así todo el mundo podemos ver los mismos datos y seguir los contenedores de la misma manera. Y por aquí muy guay también. Luego también nos propusimos dar visibilidad al resto del equipo de cómo íbamos, porque al ser una tarea tan técnica, realmente es difícil, ¿no?, que el resto del equipo, que no son ingenieros, sepan por dónde vas y cómo no. Esto consideramos que lo hemos conseguido, aunque es verdad que había veces que incluso ni nosotros sabíamos que nos quedaba o nos encontrábamos cosas nuevas, bueno, lo típico. Y luego también, bueno, después de haber hecho el refactor, nos dimos cuenta de que esto no ha sido solo cambiar código viejo por código nuevo, sino que también pues, aprovechamos para meter pues, cosas bastante chulas, ¿no? Sí que ya teníamos bastantes cosas bastante guays, todas muy relacionadas con la arquitectura hexagonal, pero decidimos meter con todo esto pues, como una nueva visión, por así decirlo, una nueva herramienta, que es DDD, que bueno, para nosotros era algo nuevo y trae pues, muchas cosas. Y no solo las cosas nuevas que trae, sino es como cambiar el mindset a la hora de cómo te relacionas con tu código, cómo expresas tu código y cómo expresas tu dominio dentro de tu código y en general. Entonces, bueno, esto también pues, nos supuso un cierto tiempo de adaptación y de aprendizaje que también pues, nos hizo tardar más dentro de todo este tiempo. Luego, bueno, lo que os decía antes, por enseñaros un poco el código. No quiero que os fijéis en nada, simplemente para que veáis la longitud y poco más, pero esta era nuestra acción vieja del cronjob, que bueno, ya os contará Raúl del cronjob ahora. Pero bueno, como podéis ver, pues por aquí bueno, tenemos de todo. Accesos a base de datos, 21 millones de métodos, absolutamente de todo. Esta era la primera parte, esta era la segunda parte de la acción, la tercera parte de la acción, la cuarta parte de la acción y la quinta parte. Que como podéis ver, pues una acción bastante interesante y difícil de entender. Y ahora mismo esta acción se nos ha quedado en, pues no sé si son unas 15 líneas, más o menos. Porque, bueno, es verdad que toda la lógica que había por aquí detrás la hemos dividido en donde tiene que estar y no todavía mogollón. Pero bueno, que al final utilizar estas técnicas y estos paradigmas de programación sí que ayuda y realmente lo hemos visto nosotros en el día a día que es algo increíble. Y luego, bueno, esto no sabía muy bien cómo meterlo, pero quería meterlo, que esto es nuestro gráfico desde que empezó el proyecto hasta día de hoy, más o menos, de los despliegues a producción al mes, ¿vale? Los que están allí subrayados son los 3 meses del refactor, en los que batimos récords de despliegues a producción. De hecho, entre los 3 meses hicimos 500 despliegues a producción. Y nada, es solo para que veáis que de todo esto que estamos hablando hubo mucho curro detrás, muchas horas, y realmente, pues eso, que le echamos mogollón de horas y que mola mogollón decir que has despegado 500 veces a producción en 3 meses. Que mola, que flipas. Y claro, todo esto está muy bien, pero ¿qué estrategia seguimos para todo esto? Madre mía, ¿no? ¿Qué estrategia? Vale, nosotros al final todo esto teníamos que asegurar que el usuario nos enterase de todo este cambio. Entonces lo que hicimos es utilizar una técnica que son parallel chains o cambios paralelos. Es bastante extendida, pero así para hacernos una idea, esto sirve para... sobre todo es si nosotros tenemos, en este caso, queremos refactorizar un código viejo. Tenemos el código viejo y ejecutándose y de forma paralela porque en verdad es secuencial, pero bueno, se están ejecutando las dos partes. Teníamos también una future flag que controlaba la ejecución de este código refactorizado y en caso de que fallase, pues nosotros lo desactivábamos, ¿vale?
Esto ahora lo veremos más en detalle. Entonces, antes de empezar con los pasos que seguimos y qué es lo que hicimos, lo primero de todo es que nosotros no somos los que tienen los datos principales, es decir, nosotros no creamos contenedores. Nosotros lo que hacemos es llamar a un servicio externo de Mercadona y este nos devuelve los datos en crudo de los contenedores, ¿vale? Entonces, esto es una representación del cron. Básicamente, el cron viejo se ejecutaba cada 10 minutos, ejecutaba ese código sin refactorizar, llamaba al servicio de Mercadona, nosotros curábamos los datos y los metíamos en la tabla de recepción, en este caso, ¿vale? Entonces, ahora ya sí, ¿cuál fue el primer paso? Pues el primer paso fue añadir el nuevo cron. En este caso, pues teníamos los dos crons funcionando de forma paralela. Añadimos el nuevo ya con el código refactorizado, que también llamaba a los servicios de Mercadona, pero guardaba la información en una tabla completamente independiente a la anterior, y esta tabla no se llamaba recepciones, sino que se llamaba pues, contenedor, ¿vale? Más adaptada también a lo que es nuestro dominio. Y para seguir con los pasos, es importante que diferenciemos el código de escritura y el código de lectura, ya que depende de si es uno u otro, lo haremos de una manera u otra, ¿vale? Entonces, ¿cuál fue el siguiente paso? Añadir el nuevo código de escritura dentro de los endpoints antiguos de escritura. Entonces, más o menos esta es la representación. Cliente nos hace una petición a nuestro backend, nos dice que quiere cambiar el estado de un contenedor de expedido, por ejemplo, a descargado. Nosotros vamos a ejecutar el código viejo, lo actualizará en su tabla de base de datos vieja de recepciones, y mediante una flag nosotros estaremos controlando que también se esté ejecutando el código refactorizado. De esta manera conseguimos esa sincronicidad de las dos tablas y en una actualiza pues, la tabla de recepciones y la otra se está actualizando con la tabla de contenedores. ¿Vale? Esto para el tema de la escritura. El tercer paso fue añadir el código nuevo de lectura a los endpoints viejos de lectura. ¿Vale? Esto cuando, por ejemplo, si cliente nos pide que le listemos los contenedores pendientes, pues nosotros vamos a acudir a la tabla de base de datos vieja de recepciones y es la información que le vamos a devolver. Sin embargo, también, mediante una flag, vamos a coger los datos de la tabla de contenedor, ¿vale? De la tabla nueva, y no vamos a hacer nada con eso. Es decir, nos lo vamos a quedar ahí, no vamos a hacer nada, pero con esto nos aseguramos de que el código que hemos escrito de lectura no tiene ningún bug y sigue funcionando. Vale, y aquí empezó, hasta el siguiente paso, aquí fueron días y semanas analizando que todos los datos estaban bien, que los dos mundos estaban sincronizados, ¿vale? Básicamente se podría decir que es nuestro feedback loop, porque al final nosotros, como bien ha comentado Felipe, el código viejo no lo entendíamos. Al final habían casos que nosotros sabíamos que estaban cubiertos, que eran directos, pues descargar un contenedor o cosas así. Pero siempre hay casos en el código viejo que no te das cuenta que hay, porque no lo llegábamos a entender al 100%. Entonces, claro, para saber que nuestro código nuevo refactorizado va a estar a la altura y se va a poder poner en producción para cubrir todos esos casos, teníamos que, básicamente, meter métricas y meter alertas, ¿vale? Al final, nosotros en cada endpoint que tocábamos metíamos métricas y, por ejemplo, nos íbamos a nuestra plataforma de métricas favorita y veíamos que a lo mejor el contenedor con identificador 1 en el mundo viejo estaba descargado, pero en el mundo nuevo estaba expedido. Entonces aquí, caso por caso, endpoint por endpoint, íbamos analizando el código a ver qué podía estar pasando y por qué esto no estaba sincronizado. O también lo que hacíamos mucho era comparar los outputs. Si, por ejemplo, nosotros pedimos las recepciones o los contenedores pendientes, si el código antiguo nos está devolviendo que hay 4, pero el código nuevo nos está diciendo que hay 3, pues ahí nos saltamos una alerta, nos avisa y nos ponemos a investigar qué está pasando, ¿vale? Y esto es lo que hizo que al final pues, pudiéramos cubrir todos esos casos de uso para estar seguros y poder poner ese código en producción. El paso 4 ya, después de bastantes semanas de análisis, fue llamar al código viejo de escritura ya desde los nuevos endpoints de escritura, ¿vale? Aquí ya nos quitábamos la flag desde nuestra parte de backend y era cliente el que controlaba la flag, ya que ellos deciden si apuntar a un endpoint o a otro o seguir un contrato u otro. Entonces nosotros, ¿por qué ejecutábamos el código viejo en los endpoints nuevos?
Pues esto es para mantener esa sincronía entre los dos mundos, de que al final también, si nosotros actualizamos la tabla de contenedores del mundo nuevo, que el mundo viejo también estuviese actualizando la tabla de recepciones. De esta manera, si queremos hacer rollback por lo que sea, porque ha fallado algo, los datos se mantendrían consistentes. Y el quinto paso fue añadir directamente los nuevos endpoints de lectura. Aquí no hay mucho más, es lo mismo, cliente espera llamar a los nuevos endpoints, esperando el nuevo contrato. Aquí ya sí que le devolvemos la nueva información de la tabla de contenedores y no hacemos nada ya con la tabla de recepciones. Y ya el paso más satisfactorio de todos fue eliminarlo todo y dejar todo el código limpio, sin nada viejo y demás. Entonces, esto al final fueron muchos pasos y pues provocó algún que otro incidente, ¿no, Felipe? Sí, efectivamente, aunque nos habíamos propuesto no liarla, la liamos. antes de hablaros de los incidentes que causaron afección, por así decirlo, a las tiendas, a los gerentes, os voy a hablar un poco de los problemas internos que tuvimos con todo este refactor. El primero de todos fueron las estimaciones, que creo que tardamos unos 3 meses en hacer esto. Sí. Y de primeras dijimos que íbamos a tardar 2 sprints. Entonces, claro. Lo que se traduce en un mes. Entonces, claro, esto se complica cuando tienes que planificar otras cosas o tienes pues, más miembros en el equipo, ¿no? Que no solo están aquí refactorizando y tal. Es verdad que estimar y es muy difícil saber cuánto vas a tener en hacer algo, pero bueno, quizás sí que tendríamos que haberle dado una vuelta más a cuánto íbamos a tardar antes de decir algo, ¿no? Luego también, bueno, que había, como ya lo ha comentado Rao, había partes del código viejo que no entendíamos muy bien, no llegábamos a entender, y esto nos provocó uno de los incidentes, ahora os lo contaré. Luego, pues todo lo que acaba de contar Rao también, todo el tema de manejar que la fuente de los datos fuese externa, los cambios paralelos, poder hacer rollback, que tener ambos mundos siempre sincronizados y tal. Esto fue lo que más, el mayor reto yo creo que tuvimos en el refactor, porque realmente el código no es que fuese muy complejo, sino lo que fue complejo fue manejar todo este contexto, ¿no? Por supuesto, pues eso, también causamos incidentes. Y bueno, por haceros un poco de resumen, causamos 11 incidentes en total, de los cuales os vamos a hablar solamente de 2, que fueron los más importantes, ya que los otros 9 fueron pues, pequeñas cositas con el cases en una tienda o 2 que tampoco tuvieron gran afección. Entonces, este es el más importante que tuvimos, que bueno, es un tipo de contenedores con un poco corner case que tenemos, unos contenedores muy raros que hay en Mercadona. Y realmente lo que pasó aquí es que pues, no lo conocíamos, no llegamos a entender muy bien y no los estábamos guardando en base de datos. Entonces las tiendas no podían hacer nada con esos contenedores. Entonces, bueno, para daros un poco de datos, este fue el incidente más gordo que tuvimos y nosotros manejamos del orden de 2 millones de contenedores a la semana y esto afectó durante una semana a unos 200 contenedores y unas 20 o 25 tiendas, creo que fue. Entonces, bueno, sí que fue una liada bastante gorda, tuvimos que ahí arreglar cosas y tal, pero en orden de magnitud pues no lo parece tanto, ¿no? Luego también la base de datos, pues nada, que llegamos al máximo de CPU, no teníamos alerting y nos la comimos, ahora ya tenemos alerting. Y bueno, pues eso, todo el mundo de los cambios paralelos y de duplicar tanto las escrituras como las lecturas en base de datos y duplicar los datos y todo, pues al final acaba cargando más la base de datos y antes o después nos iba a ocurrir. Nada, subimos la CPU y ya está. Y luego, pues eso, ¿tenemos alguna conclusión? Hombre, por supuesto. Vale, ya para acabar las conclusiones, por si en algún momento os enfrentáis a algo parecido a lo que hemos hecho nosotros, algunos consejos. Lo primero de todo, un refactor solamente se debería hacer si aporta valor. No podemos coger cualquier trozo de código y decir vamos a aplicar este patrón de diseño que nos parece muy bonito o vamos a aplicar DDD ya que ahora lo sabemos. Tiene que aportar valor. ¿Qué significa que aporte valor? Al final depende de la fase en la que esté el código. Una cosa es que un código a lo mejor esté en fase de expansión, que se tiene que seguir añadiendo funcionalidad y funcionalidad. O otra cosa es que ya esté en la última fase de extracción que básicamente no se va a tocar en años, por ejemplo. Entonces, claro, si vemos que un código nos están pidiendo añadir nueva funcionalidad y más funcionalidad, nosotros tenemos que decir, vamos a parar, vamos a refactorizar esto, porque si no, esto no va a seguir siendo escalable.
Vale, lo segundo es que un refactor al final bloquea tareas de producto. Es decir, aquí todos los stakeholders van a estar esperando a que nosotros terminemos. A nadie le gusta hacer refactor más que a las de ingeniería. Entonces van a estar esperando a que terminemos. Y por eso es muy importante la comunicación y cómo les decimos cuánto va a tardar, los deadlines y sobre todo el proceso de cómo vamos. Porque claro, no es lo mismo que decir que vamos a tardar un mes cuando realmente necesitamos tres, cuando pase ese mes. Ya nos van a estar metiendo presión y todo el mundo sabe que la presión es inversamente proporcional a la calidad del código, del refactor. Entonces es muy importante saber comunicar las expectativas que todo el equipo tiene. Vale, y es por eso que aunque sea difícil hay que intentar estimar y algunas cosas que podemos tener en cuenta para poder estimar aunque sea difícil es que nosotros al final como programadores, como ingenieros, no podemos dedicar el 100% de nuestra jornada al refactor. Tenemos tareas, trabajo rutinario, tenemos problemas que nos salen, tenemos reuniones, eso también tenemos que tenerlo en cuenta. No nos engañamos a nosotros mismos. Y luego otra que, como ha dicho Felipe, nos comimos, fue el tema del aprendizaje. Al final nosotros quisimos añadir algo nuevo, el DDD, y para ello tuvimos que dedicar tiempo extra a entenderlo y a saber aplicarlo. Y eso pues prácticamente se comió varias semanas más de trabajo. En tercer lugar, antes de ponerse a programar como loco, es importante planificar bien y alinear a todo el equipo, que todo el equipo sea consciente de que el refactor es algo necesario para poder estar eso, tranquilo, sin presión y demás. Luego, priorizar la observabilidad más allá incluso de la funcionalidad. Al final, esta observabilidad, como hemos comentado, es nuestro feedback loop, es el que nos va a decir si nuestro código ya está listo para poder ponerlo en producción, si, por ejemplo, la gráfica de los casos de uso que hemos visto antes, si no llega al 100%, luego eso lo vamos a poner en producción, va a acabar dando más fallos de lo que daba hacía el código viejo y ya todo el mundo va a ver como que el refactor ha sido un error. Entonces es muy importante tener observabilidad antes de ponerse a programar todo el tema de la funcionalidad. Y ya por último, y más importante, disfrutar del proceso, ya que se aprende mucho y no siempre nos dejan tiempo para tocar el código a nuestra manera. Muchas gracias. ¿Me dejáis un micro? Sí. Mira, si lo desengancháis, igualmente esto es micro. No necesitáis esto, por si queréis hablar. ¿Cómo? Ah, esto. ¿Me he explicado? Sí. Vale, hablamos con esto. Exacto. Vale, perfecto. Vale, pues ¿alguien tiene alguna pregunta? Hola, buenas. Lo primero, muy buena charla. Gracias por enseñarnos esto, que es muy difícil. O sea, entiendo que hay mucho trabajo detrás porque yo también trabajo con DDD, arquitectura hexagonal y demás. Y tenía una pregunta sobre esa parte más de implementación, de me falta contexto de cómo estaba el código legacy, pero si no seguía la misma arquitectura, ¿no fue como muy difícil implementar los parallel change en el sentido de organizar los directorios o los controladores y que el mismo endpoint llame a un, como, no sé cómo explicarlo, pero como que, no sé cómo estaba la arquitectura antes, pero si no había controladores, si estaba todo el mismo fichero o lo que sea, ¿cómo haces para llamar a una cosa y después a la otra a la vez y tener los resultados, las métricas y todo eso? Y supongo que de alguna manera las trazas de, ¿cómo se dice? Como el body o lo que sea, para poder replicar esos casos que no coincidían y poder corregirlo. O sea, no sé si son muchas preguntas, perdón, pero... Sí, creo que te he entendido. Vale. Al final nosotros, sí que es verdad que el código viejo tenía una estructura bastante espagueti, pero sí que todo lo que hacemos sigue el patrón comando, creo que se llama, que tiene la función execute. Entonces, es cada parte del código, cada endpoint tiene una acción que se llama siempre desde un método que es el execute. Entonces, nosotros lo que hacíamos es
con la feature flag, pues llamar a un execute o a otro. Vale, o sea, tenían dos execute y llamaban a los dos y cogían el resultado y de alguna manera lo comparaban. Exacto, lo comparaban. Sí. Ese patrón sí que lo seguía en todas las partes. Vale, vale, o sea, eso es una suerte, por ejemplo. Sí, me imagino. Y después, a la hora de testear, o sea, no sé si mantenían los tests que tenían antes o de alguna manera intentaban refactorizar. O sea, supongo que implementaban porque dijeron que usaban TDD, ¿no? Uh-huh. Entonces, implementaban los nuevos tests. ¿Pero qué hacían con los anteriores? ¿Los dejaban para los execute legacy o hacían algo con ello para guiar? Sí, a ver, al final los test, lo que fuimos haciendo básicamente fue ir pillando todas las claves de test y descubriendo qué hacía cada test y pasándolo al mundo nuevo. Entonces, al final lo que hacíamos era construir nuevos tests en base a los que ya teníamos, simplemente siguiendo como guía en cuanto a la funcionalidad. Y luego lo que ha dicho Raúl de lo de los executes, al final sí que teníamos el código más o menos organizado, tampoco es que fuese, no sé cómo te lo estás imaginando. No, o sea, me imagino todo el código en el mismo fichero, no sé, cosas. Súper... Sí que teníamos, o sea, lo teníamos loca. Todo separado por clases, cada clase hacía sus cosas, por acciones diferentes. Entonces al final era tan fácil como dentro de toda la estructura de carpetas nueva, pues donde tocaba llamar al código viejo, claro, lo que tocase. Tampoco, o sea, realmente no fue muy difícil. Y bueno, última pregunta, perdón. Dale, dale. El tema de, o sea, una cosa que me chocó al principio es el tema de performance, ¿no? Porque creo que lo comentaron, que llegaron al límite de CPU y demás. Y no sé si eso supuso un gran problema, o sea, más allá de aumentar el tiempo de CPU, porque al fin y al cabo estás haciendo el doble de escrituras, el doble de lecturas, que al fin y al cabo son lecturas, pero estás haciendo el doble. Estás haciendo el doble de todo y no sé si se les ha ocurrido unas cosas, más allá de aumentar el CPU, si ha habido algún problema tocho de, no sé, a la hora de... No, simplemente a poner más pasta y que todo siga. Claro, es que esa era otra pregunta, a nivel de dinero también tiene que ser un costo, bueno, no sé cuánto... Bueno, a nivel de dinero no tenemos problemas. Ah, ya. O sea, no, eso supongo que también... son varias semanas con esos dos códigos haciendo esas operaciones a la vez, entonces, claro... Sí, entiendo que Mercadona no os dijo ok, pero no sé si se les ha ocurrido algo lo han pensado, rollo, vamos a no consumir tanto. Sí, a ver, realmente no fue para tanto. Lo que pasa es que teníamos una CPU, o sea, cuando se creó todo este proyecto, la base de datos ni se usaba. Entonces, es que no me acuerdo cuándo teníamos, pero es que era una patata enchufada con dos cables nuestra base de datos. Entonces, realmente, subir un poquito no supuso ningún problema. Y luego también que sabíamos que era algo momentáneo, o sea, durante todo este tiempo. Luego, cuando ya quitamos toda la parte vieja, todo volvió a la normalidad. De todas maneras, eso, lo único que tuvimos es que fue un día durante, no sé si fue una hora, que la aplicación en algunos puntos se sentía un poco más lenta. Pero vamos, que nada, realmente no fue mucha afección. Bueno, okay. Gracias. Bueno, lo primero, gracias por traer un trabajo varios meses aquí. Gracias. Y yo os quería preguntar por la gráfica que habéis enseñado, súper orgullosos de cambios en producción. Porque daba la impresión que, como que, si la puedes poner, sí. Como que pasabais cambios a producción, no sé si a diario o cada tres días o esa. Sí. Entonces, la pregunta es que ¿qué ventajas tiene eso? Porque me ha llamado mucho la atención que todos los días metéis cambios directamente en producción. Ajá. O sea, como que es un poco, he acabado, sale recién salido del horno, a producción. Sí. ¿No os daba más problemas eso que esperar un poco y tener un paquete grande y ver cómo va? A ver. Vale, sí, nosotros normalmente esperamos a producción, o sea, cada commit que hacemos... se va directamente a producción. No tenemos releases ni tenemos nada. O sea, de hecho, todos estos despliegues son al mes, pero sí, al día tenemos gráficas también por ahí. No sé cuántas veces desplegaremos al día, pero entre 5 y 10 desplegaremos a producción al día. A ver, todo esto, luego si quieres te paso vídeos y cosas, pero al final todo se basa en el feedback loop que puedes obtener, ¿no? Cuántas más cambios puedas subir a producción y estén ya en producción funcionando y más pequeños sean, menos es el riesgo de que la líes. Al final, yo no sé si es tu caso, pero yo estaba en empresas en las que desplegábamos una vez al mes y al final todo
se basaba en que desplegabas una vez al mes y durante las dos siguientes semanas te pasabas el día arreglando bugs de cosas que ni te acordabas que habías metido, ¿no? Entonces, al final, con este sistema, si tú subes un cambio muy pequeño a producción, según lo haces, lo subes. Si va bien, va bien y ya está, te olvidas. Pero si falla, te enteras en el momento. Tenemos mecanismos súper buenos para poder volver hacia atrás, ya sean feature flags o rollback, un mecanismo de rollback súper rápido. Y entonces, al final, todo ese feedback loop es mucho más rápido. Eres capaz de arreglar los problemas mucho más rápido porque tienes justo el contexto porque lo acabas de hacer. Y al final, cuanto más pequeñito y más a diario puedas desplegar, al final es mucho mejor, porque obtienes más feedback y no solo eso, sino que según vas haciendo tu trabajo, todo lo que estás haciendo, se lo estás dando a tus clientes, ¿no? Al final no tienes que esperar durante meses para darle un cachito de funcionalidad, sino que al final puedes ir dándole esa funcionalidad o esos pequeños cambios muy poco a poco. No sé si te he convencido. Sí, sí. Y también cuando nosotros subimos a producción, no es que lo subamos a todo el conjunto de las 1.700 tiendas que tiene Mercadona, tenemos como dos subentornos, uno que es de laboratorio y otro es de producción, de manera que... Esa era parte de la importante. Bueno, la producción se sube 24 horas después automáticamente. Sí, si no ha habido ningún error, automáticamente se sube a todo estable. Pero tenemos a lo mejor 20 tiendas en laboratorio que también nos proporciona ese feedback loop que esperamos. Y ya son tiendas con las que hemos hablado que si pasa algo, ellas mismas saben que son tiendas laboratorio. Y ya luego, pues si no ha habido ningún error, se sube automáticamente. Bueno, gracias por compartir la experiencia, que está muy guay. Yo habéis dicho al principio que hicisteis una manera para que toda la gente que no fuera técnica visibilizara todo esto, cómo iba y tal. Quería preguntaros por esa parte, sobre cómo lo hicisteis y qué tal os fue. ¿Y qué nos podéis contar ahí? Bueno, fue bastante difícil, porque claro, ¿cómo le explicas a la gente de producto lo que estás haciendo? Pero al final lo que hicimos nosotros fue intentar ser muy organizados y más o menos ir diciéndoles en qué, cuántas cosas teníamos por hacer o creíamos que teníamos por hacer y cuáles íbamos haciendo. Entonces, aunque no entrar en detalle muy técnico de lo que íbamos haciendo, sí que les decíamos, mira, hay que migrar 20 endpoints, llevamos 3, o hemos hecho el cron job y luego nos falta esto. Al final, es difícil porque es eso, ni nosotros había veces que sabíamos cómo estábamos o lo que nos quedaba. Pero bueno, más o menos, para ir dando una estimación de cómo íbamos, sí que tal. Sobre todo, intentábamos evitar comentarios como faltan 10 días. En plan, hablar de tiempo nunca es bueno. Es mejor, llevamos esto y nos falta esto, pero no, tampoco sabemos cuánto vamos a tardar en hacer lo que nos queda. Porque si no, ahí se agarran como pueden, entonces. Luego vienen los problemas. Hola. Primero, me habéis dejado con la boca completamente abierta. Alguien me llega con una propuesta de hacer esto como proyecto y le habría dicho que es absolutamente imposible. La hayáis sacado y en 3 meses, pues, me habéis dejado muy loco. De verdad. La pregunta es directamente a lo que es el modelado de datos, porque entiendo que habéis sido un diseño con DDD de una base de datos, un modelo completamente distinto al original, ¿no? Sí. Y los clientes son los mismos, me refiero a las aplicaciones cliente, son exactamente lo mismo. Envían los mismos payloads y reciben los mismos payloads. Bueno, el mundo viejo, los endpoints viejos, tenían un contrato diferente a los endpoints nuevos. Digo, las aplicaciones, por ejemplo, que tenéis en los aparatos móviles, sí, no han cambiado en absoluto, ¿no? Nada. Ha sido totalmente neutro. Todo igual. Pero cliente sí que tenía que hacer un trabajo de esperar un contrato diferente al que esperaba antes. Ok. Entonces, pero bueno. Sí, o sea, el tema es que los datos no han cambiado, los datos siguen siendo los mismos, un contenedor tiene los mismos datos antes que después. Lo que sí que aprovechamos es reducir endpoints y cambiar contratos pues, para dar más información o quitar alguna que no servía. Respecto a la base de datos, creo que la base de datos, las tablas nuevas siguen siendo iguales que las viejas, o sea, siguen teniendo los mismos datos. Lo que pasa es que nosotros solemos trabajar con que al final como lo que tengas en tu base de datos es un detalle de base de datos y te la pela bastante. Lo que sí que hemos cambiado es cómo trabajamos con esos contenedores a nivel de nuestro dominio. Eso sí que lo hemos cambiado. Y es como que antes, de hecho, por ejemplo, antes se llamaban recepciones, que no tienen nada que ver con un contenedor, porque una recepción es como el acto que haces con el contenedor, ¿no? Al final, para traerte el stock. Entonces sí que hemos cambiado el modelado de datos ahí y de manera que hemos...
hecho un poco más sencillo todo nuestro paradigma, ¿no? Porque antes, como trabajamos directamente con los modelos de base de datos, pues al final estábamos acoplados a todo lo que teníamos ahí. Y al final, pues dependiendo de en qué endpoints o de qué, con qué estábamos trabajando, pues sí que teniendo los mismos datos en la base de datos, nos cargábamos datos diferentes en nuestros modelos de dominio. Y entonces ahí sí que hemos jugado más. Pero la base de datos, no, de hecho es que no sé cuántas tablas son, tres o cuatro. Realmente la base de datos no es nada complejo. Pero ¿no tuvisteis, por ejemplo, que introducir una nueva capa para desnormalizar datos antes de dárselo a los clientes y mantener formato anterior? ¿Algo así? No, o sea, al final, aunque hemos cambiado las tripas por dentro y la manera de programar y hacer las cosas, nuestro modelo con el cliente ha sido siendo el mismo. O sea, tenemos una vista con un endpoint que devuelve unos datos y lo que hemos cambiado ha sido la manera de hacer las cosas por dentro. Pero vamos, seguimos comunicándonos con JSONs y todo eso. No es, no, igual no te he entendido. Sí, sí. No, nada. Enhorabuena. Yo creo que a lo mejor se refiere más a que las bases de datos muchas veces van relacionadas por API key o por primary key. Entonces, a lo mejor duplicar una API key es complicado para una base que no estás tocando en ese momento. ¿Duplicar a qué te refieres? ¿Cuando decimos que duplicamos los datos? Claro, el contenedor tiene que mirar a otras, a otras entidades. Sí, claro, sí, al final si teníamos, por ejemplo, tres entidades, duplicamos las tres entidades. Vale. No compartíamos información. O sea, está toda la base duplicada. Sí, claro, claro, eso es. Vale. Al final... Pues eso, todos los datos que teníamos en la base de datos vieja, bueno, todo lo que ha explicado Raúl, de que todo el proceso, mientras nosotros estuvimos haciendo todo este refactor, todo el mundo viejo, todo el código viejo seguía funcionando igual, exactamente igual, no lo tocamos. Lo que empezamos fue a duplicar todo con bases de datos, o sea, con tablas nuevas, con información nueva, y aunque, por ejemplo, a la hora de escribir recibíamos la misma información de un contenedor, con esa información escribíamos en dos tablas, en la vieja y en la nueva, y así con todas las tablas. Entonces realmente nunca tuvimos problemas entre ellas porque no se comunicaban. O sea, realmente mundo viejo seguía por su cuenta y mundo nuevo por la suya. ¿Son muchas tablas? No. Unas tres o cuatro. Realmente tampoco... O sea, al final con un contenedor tienes información del contenedor, que es una tabla pues tampoco muy grande. Y luego pues algunas complementarias, pero vamos, que no... La de productos del contenedor, otra de... Movimientos. Sí, otra de movimientos de contenedor, otra... Bueno, sí que es verdad que creamos tablas nuevas para tener más trazabilidad del contenedor, porque antes, por ejemplo, en las tablas viejas, el contenedor no teníamos estados. Asumíamos que, por ejemplo, un contenedor había sido recepcionado o descargado en base a si tenía una fecha rellenada. Por ejemplo, descargado en, pues lo asumíamos. Y ahora, por ejemplo, nos creamos una tablita aparte de movimientos del contenedor, entonces cada contenedor... Cada vez que ocurre una acción dentro de ese contenedor, vamos escribiendo un registro en esa tabla. Entonces, desde que el contenedor llega a nuestros sistemas hasta que acaban de hacer algo con él o borramos, tenemos como toda la trazabilidad de eso. Es parecido un poquito al event sourcing, pero a mini escala y con contenedores. Bueno, pues muchas gracias.